De hecho, la oficina de transferencia está haciendo una labor, yo diría que muy importante, en la identificación de empresas nacionales y de empresas internacionales que quieran establecer acuerdos de licencia sobre estas patentes y desarrollo que actualmente tenemos en cartera o que acabamos de poner a disposición de esas empresas. Por daros algún dato, solo en el año 2012 esta Oficina de Transferencia Tecnológica ha logrado 18 acuerdos de licencia, lo cual supone un 50% más que en el año anterior. Estos acuerdos nos han revertido 137.000 euros al SAS, que todavía son cantidades incipientes, pero que poco a poco se van incrementando. Y además se han firmado 36 acuerdos de colaboración con empresas, lo que supone en torno a un ingreso de 3,6 millones de euros a los grupos de investigación del sistema sanitario público, el doble de lo que esta cifra representaba en el año 2011. Se han tramitado 45 solicitudes de patentes nacionales, también 5 registros de propiedad intelectual y 51 solicitudes de patentes internacionales. Y un dato siempre de especial interés es que se han creado 4 spin-off biomédica, como sabéis, empresa que se vincula directamente a ese proyecto de investigación, una de ellas, Anatomical Geometry, que se centra justamente en la generación de nuevos dispositivos biomédicos en el campo de la radioterapia y que es la que se va a encargar de comercializar los dispositivos que os vamos a presentar en el día de hoy.